Señoras, señores, me alegro. La semana de los fósforos. Bien, llegando a las 10, ya lo saben, le preguntamos por aquellas cosas que tienen que ver con la actualidad y que son enriquecidas historias personales. ¿Usted ha asistido a algún parto, como ha ocurrido con esa joven que ha tenido una niña en un autobús de línea en una gasolinera de España, en Cantabria? ¿Usted de repente iba en un taxi y la señora de atrás que viene y cómo se saca eso de ahí? ¿Es usted además aprensivo o aprensiva o miedoso ante estas situaciones? ¿Y supo usted qué hacer cuando asistió a ese parto? Ahí va saliendo una cabeza, no se trata de cogerla ahí y meterle la barbilla y tirar del... Hombre, pues digo yo que habrá que hacerlo eso con cuidado, ¿no? ¿Y cómo se corta el cordón umbilical? ¿Y cuándo se corta además el cordón umbilical? ¿Y qué pasa si viene de nalgas? ¿Qué hay que hacer? ¿Tirar o no tirar? Ya le digo que no hay que tirar. Cuando viene de largas no hay que tirar nunca. Porque si tira, puede producir algún jadeo en el feto barra bebé, que todavía tiene la cabeza adentro y tiene el líquido amniótico ahí. Bueno, en fin, eso es delicado, ¿no? Que salga solo y luego ya se le coge como haya que coger. Pero bueno, que esas cosas, en fin, deberíamos saber por si alguna vez nos pasa. ¿Qué tal, Manoli? Buenos días. Buenos días, Carlos. Encantado de hablar con todos vosotros. Igualmente, señora. ¿Usted le pasó? Pues yo tuve a mi hijo, el pequeño, en casa. Esto pasó que yo tengo tres hijos y los dos primeros, cuando me ponía de parto, mi marido cogía, pum, corriendo me dejaba ahí en la residencia y se iba a trabajar. Y ya cuando venía, pues ya el niño estaba nacido. ¿Qué pasó? Que con el último dije, pues este no se va a escaquear, este no me va a dejar ni en el hospital. Yo me di ahí justo cuando esté de parto. Claro, tanto esperé que empezaron a venirme contracciones y me quedé en casa mucho tiempo. Y cuando me di cuenta, viene mi hermana y dice, oye, todavía a ti te queda bastante tiempo porque tus contracciones son lentas. Digo, vale, me quedo esperando, pero de buena primera me hace la fuente, se me parte. Entonces le digo a mi marido, el niño está aquí. Y mi marido, ¿qué dice? Digo, que el niño está aquí, que me he puesto de parto. Dice, ¿cómo que? Siéntate, me siento en el sofá. Dice, no, mételo para adentro, que el niño no puede salir. Digo, ¿cómo que que no puedo? Y yo, que me duele. Llama a un vecino corriendo, viene el vecino, y me cogen los dos brazos y piernas, y cuando entra la cabeza el niño está saliendo, ¡pum!, me tiran para el sofá. Dice, que se ha puesto, que esta mujer, sale el niño, que viene. Se da mi vecino corriendo, llama a San Rafael, y en ese momento yo, que aprieto mi marido, que no lo puede tener aquí, con las bragas puestas, que no me las pude ni quitar, porque estaba, me cogió con las bragas puestas, el niño que mi marido con lo que me quería meter para adentro, y yo que ya me ponía de parto. Entonces el pobre lloraba porque decía, esto no puede ser, esto no... Salió el niño con una vuelta al cuello, entonces vino una matrona que llamaron a los vecinos de San Rafael y le quitaron la vuelta, y después pues me sacaron la placenta. Y el pobre me dice, esto no me lo esperaba yo. Digo, hombre, yo no quería tampoco que te cogieras aquí el parto, pero como las dos primeras veces me dejó allí en el hospital, yo dije, pues que van a hacer en casa, vamos. Y de hecho nació. Y nada, la verdad es que lo pasó muy mal. Y fue un susto muy grande. Y me dice la matrona, mira, si quiere no, que no vaya al hospital. Y dice mi marido, ¿cómo? Este va al hospital, se queda ahí unos cuantos días, hasta que yo me reponga. ¿Qué tal, Raimundo? Buenos días. Buenos días, don Carlos y compañía. Buenos días, ¿usted ha asistido? Yo asistí al parto de mi hija en el pasillo de mi casa, mi esposa y yo, y los dos de pie. ¿Ah? Le cuento, el día anterior habíamos estado en el ginecólogo particular, nos dijo, era la primeriza, tu esposa está verde todavía. Llega el domingo, día 3 de diciembre, que hacía frío, mi esposa a la una dice, me voy a duchar. Sale de la ducha y dice, no te asustes, he roto aguas. Y yo la más de contento, ¿no? Y entonces resulta que allá a las 2 de la tarde empieza, ay, que yo me parece que lo vamos a tener. Yo digo, espera que miro las contracciones. Digo, esto primero empieza 5 minutos, 4 minutos, eran segundos. Llamo a la comadrona por teléfono y digo, oiga, que mire que mi esposa tiene contracciones. Dice, pues vístase y que vaya para la clínica. Y me dice mi mujer, se pone el abrigo y dice, que lo tengo, solo en la habitación del pasillo, y empieza a caer la niña, y lo que decía la señora de antes, las bragas lo paró
La niña salió, se cayó en el suelo. Doy gracias a Dios que no se dio en la cabeza, sino en el hombro. Al caer se rompió el cordón. Mi esposa dice, ¡ay, es una niña! Porque entonces no se sabía lo que había. Dice, ¡ay, es una niña! Y dice, trae una toalla. Yo lo primero que cogí, la ay, toalla que se había duchado. Ay. Y allí que le doy. Y entonces vuelvo a llamar a la comadrona y me dice, ¡ahora voy para allí! Y sí, sí, vino allí, le puso una toalla y andando, andando para el coche. Aquel día jugaba al Barça, vivo en Travesía de las Corts. Me meto en el coche y empiezo a tocar la bocina. Y este gilipollas que va tocando la bocina. Hasta que un urbano se puso delante y corrimos hacia la clínica. Allí le sacaron la placenta y entonces viene una monjita y me dice, oiga, usted es el padre. Digo, sí. Dice, ¿ha orinado usted? Y digo, ¿por qué? Dice, por el susto. Digo, pues no, o sea, así acabó la cosa. Oye, preguntas más raras. Mi hija hoy en día es ingeniero informático, o sea, que no le afectó en la cabeza. Escuchas la semana de los fósforos. Enseguida le contamos la historia de este pasajero que olía tan mal que el avión en el que viajaba tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia. La gente vomitaba y caía enferma. Hedor gigantesco. Gente que gritaba, que buscaba pañuelos para taparse la nariz. Boeing 737 de la compañía holandesa Transavia del aeropuerto de Gran Canaria rumbo a Ámsterdam. ¿Estaba usted en ese aeropuerto? ¿Olió algo? ¿Se olió la tostada? ¿Ha tenido usted que soportar a alguien así en un viaje? Olor, pero olor inmundo de quien o bien no se lava o bien tiene un problema glandular. Bueno, vaya usted a saber. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Don Carlos, buenos días. Buenos días, buenos días. Pues mira, amigo, te había tuteado porque somos cofrades los dos y sí, como va a haber tema cofrades, sí, voy a contar una anécdota. Yo soy costero desde hace 22 años, de varias hermandades, en concreto de 5, y una de ellas, que sale el miércoles santo, que no voy a decir cuál es, por no voy a hacer que algún amigo se dé por aludido, pero no es cortita, es de las de cuando va para allá, te acuerdas de que hay que volver, ¿no? De sí, esa de vamos a salir a las 12 de la mañana. Sí. Pues un año se presentó un compañero que quería entrar a la cuadrilla. Hizo un par de ensayos con nosotros, la verdad que el chaval olía un poquito fuerte y el primer año que salió con nosotros estábamos turnándonos todos dentro debajo del paso como locos para no tocarnos al lado de él. Ya de por sí, el ambiente debajo del paso, a la vuelta del centro para el barrio de Nervión, ya me estoy delatando, pues ya es dura, sí, pues ya cuando levantaba el fardón aquello era una mofeta, uno le trajo vinaca, el otro echó desodorante, el otro le quería meter fuego, otro quería pagar la cuota entre todos para apuntarlo al Buen Fin, para que se fuera otra hermandad. No sabíamos qué hacer ya con él. Era durísimo, durísimo, durísimo. Pero bueno, eso son las anécdotas debajo. Eso es cuestión, claro, de fe, don Carlos. Sí, pero que don es que no tenga fe. Es que claro, debajo de un paso hace mucho calor, se suda mucho. Un miércoles santo, que normalmente no llueve nunca, que es un día veo de los nuestros. Y esa es la anécdota. Y si viene de Nervión y tiene que volver a Nervión la vuelta, pues ya la gente va un poquito más recalentadita, ¿no? Y no le, sí, hombre, no, ya llega, no le sí, decía, recalentadita, no, pues no decir, pues no decir eso, que fue uno por Moon y echó muy far debajo del paso lo harto de él sin que se diera cuenta. Nos íbamos rotando, dos nos dimos casi de baja para irnos a otra hermandad. Allí estábamos todos locos. Aquello ¿Y no le dijisteis nada? Hombre, es que esos días no es el día propio para decírselo. Al capataz le dijimos, si es posible, a ver si lo meten en el palio, porque era en el señor, pasa que por Arturo no daba, pero es que cuando una persona ya de por sí no es muy no le gusta mucho, no es el mundo. Y ni ninguna, ni el fan, ni se echa nada. Y aparte se pega 14 horas a un paso, pues de vuelta era una mofeta andante, el pobre. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Me alegro de saludarla, señora, dígame. Igualmente, lo que me he podido reír con la narración de la noticia que has hecho esta mañana. Bueno, no, es que él no se recrea, señora. Yo no me recreo, no. Yo cuento la verdad. Descarnada la verdad. Se ha recreado, sí. Bueno, Carlos, yo, bueno, soy militar, llevo más de 10 años en el ejército y, bueno, lo que ha dicho este señor, si hay veces, los compañeros que sé que se van a un concierto, pues muchas maniobras, estamos incluso hasta 20 días en el campo sin usarnos. Pero el problema no es que te aseas, llevas toda tu muda de ropa para cambiarte diariamente,
te limpias un poco con toallitas y bueno, vas pasando. Pero yo tenía un compañero que le olía mucho, mucho, mucho los pies. Mucho los pies. Y bueno, hay veces que tienes que estar en zonas, a lo mejor dentro de un matorral, teníamos que llevar pues una tijera cortacésped, estas muy grandes, para hacer hueco dentro de un matorral y meternos dentro y ahí pues estar 3-4 días para sacar una foto o cualquier cosa. Era tal el olor que yo me llevaba unas pulseras de antimosquitos que huelen a limón. Y pues me ponía 2 pulseras, cada una en una mano, llevaba de repuesto en la mochila y él me decía, pero bueno, si aquí no hay mosquitos. Y yo, es que soy alérgica a la picadura. Bueno, era tal el olor, bueno, yo no le dejaba que se quitara las botas, nunca se lo dije, eso sí es verdad. Pero era un olor a queso, a un queso muy, muy fuerte, un olor tan denso. Muy rancio. Que sí que es verdad que se puede vomitar. Yo pensaba que no, pero sí se puede llegar a vomitar del mal olor. ¿Y él, ¿Y él para qué tenía que quitarse las botas? Para nada, ¿no? Sí, pero bueno, si está 3-4 días y con las botas puestas, al final la circulación no va bien. Si tienes un momento, sí que te las quitas para cambiarte los calcetines, ¿no? Para pero imagínese a ese hombre dentro de un carro de combate. Bueno, ya soy infantería, no soy muy buen carro, pero me puedo imaginar que hay 7 muchachos o 6 los que quepan dentro del carro en su pleno apogeo hormonal. Puede ser. Eso se considera guerra química. Sí. Sí. Guerra química, bacteriológica. Al final le regalé unas botas con plantillas de estas de olor. ¿Y sirvió de algo? Sí sirvió. Yo no coincidía mucho con él, pero los compañeros me dijeron que sí, que había servido. Fíjense, ha sido expedientado un colegio por castigar a un niño 7 meses sin recreo. Y dirán ustedes, el niño sería un pinta o un cabrón con pintas, que no es exactamente lo mismo, pero nos hacemos una idea. Bueno, para hacer que no lo era, no, simplemente no presentó un trabajo. Bueno, se le fue la mano al colegio, indudablemente. Pero esto nos lleva a hablar de los castigos que han puesto en marcha contra usted o contra alguien que usted haya conocido por ser un auténtico pinta. Por ser tremendo, la persona más mala que usted haya conocido y el castigo que se ha llevado por algo. Quizá usted, tal vez, sus padres, tal vez, le castigaron, su profesor, el jefe de su trabajo, de sus primeros trabajos. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Un fósforo. Gracias, señor. ¿Algún cabrito con pintas al que hayan castigado mucho? Sí, yo. yo mismo. Me han castigado muchas, muchas veces. Pero bueno, una de las mejores que he tenido, pues fue, había que hacer un trabajo en sexto de GB, un trabajo de manualidades. Y el trabajo consistía que había que hacer algo con cerillas, de las antiguas cerillas grandes, de madera. Y bueno, pues yo obviamente no hice nada. No hice nada, ningún tipo de trabajo. Llegó el día de presentar los trabajos y no tenía nada. Total, que compré una caja de cerillas y cogí 5 cerillas. Hice un muñequito que era Superman. Cogí un trocito de tela y se lo pegué al cuello y en plan de Superman. Claro, al presentar este trabajo me dijo la señorita que qué era lo que yo estaba presentando. Digo, hombre, pues es Superman, ¿no? Lo ve usted bien claro, que con su capa y sus cosas. Y digo, mire, además encima va a volar. Y ya, para rematar, dije, bueno, pues va a volar y con fuego. Y le pegué un poquito de fuego a la cerilla. La mala suerte es que el Superman voló, pero voló bien. Voló bien y se cayó encima de un molino que había hecho una niña con 8.000 cerillas. Se había tirado todo el curso haciendo la cerilla. El fogonazo, vamos, eso es indescriptible. Si eso pasa hoy en día, el vídeo estaría en todas las redes sociales porque eso, vamos, había sido el no va más. El fogonazo que pegó, la cara de toda la clase, los niños, las maestras, bueno, eso fue increíble. Total que, bueno, el castigo fue 2 meses
sin poder entrar en clase. Hombre, pues no sé hasta qué punto es un castigo, ¿no? Claro. Sí, no, fue un castigo porque es que luego vino la consecuencia, ¿no? La consecuencia de llegar a casa y explicar que no puedes entrar en 2 meses en clase. Bueno, pero todo por un muñequito que tampoco era usted tan malo, tan malo. No, era súper malo. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Buenos días, don Carlos. Buenos días. ¿Usted era un pieza también? Sí, nosotros éramos malos, éramos traviesos, Carlos, ¿eh? Estábamos todo el día inventando, ¿eh? Y bueno, esto más que nada es un reconocimiento a los maestros antiguos. Claro, antes en la época mía, los maestros te castigaban de diferente manera que la de hoy. Antes te cogían y te tiraban de la patilla. Vamos, yo de hecho no tengo patilla, don Carlos. Claro, me imagino. Uy, el tirón de patillas. El tirón de patillas era terrible. Era terrible. El tirón de patillas, nosotros inventamos recortando un poquito los pelitos para que el profesor no nos tirara la patilla de afuera porque nos pegábamos unos tirones acojonantes. Y luego nos castigaba, bueno, ya la patilla no hizo efecto, nos castigaba con los brazos. Entonces, claro, estábamos todos los días, todo el santo día con los bracitos en cruz. Y cogíamos y decía, maestro, que me estoy haciendo pipí. Y me decía, no, hasta que no te hagas pipí no puedes ir al cuarto baño. Claro, para bajar los brazos porque aquello era imposible. Y ya nosotros incluso con la salivilla nos dábamos en la oportunidad y decíamos, maestro, que ya me estoy haciendo pipí. Y entonces bajábamos los brazos, ¡pum! Y se habíamos revoleado. ¿Sabes? Y esto sin vivir en el colegio, pero bueno. ¿Pero qué hacía usted para que le metieran ese castigo? Nosotros hacíamos esto, don Carlos. Nosotros, el profesor pintaba las cosas en la pizarra y cuando se daba la vuelta, que tenía vuelto, se quedaba todo borrado. O sea, ¿borraba lo que el profesor escribía? Nosotros borrábamos lo que el profesor escribía. Luego nos daban, Carlos, lo del domo. ¿Se acuerda usted del domo? Sí, hombre. Eso es. Nos daban a nosotros una esto para que fuéramos pidiendo para el día siguiente poder nosotros las pegatinas, don Carlos, parecían nunca, ¿eh? Y la pesada siempre era así, y no decía por eso. Bueno, ¿y ustedes qué habían hecho con el dinero? Porque no habíamos hecho con el dinero, porque no habíamos gastado en chichorilla. Escuchas la Semana de los Fósforos. Bueno, ya han visto ustedes de lo que nos ocupábamos hoy, de este hombre que ha descubierto en el huerto de su casa el cadáver, los huesos de lo que en su día fue una persona. Y ha reconocido a la mujer que fue su primer marido, aquel que dijo que había marchado y que realmente lo mató porque no le caía bien. Bueno, hay un día en el que abriendo algo, o por un testimonio de alguien, usted conoce algo que no conocía de su pareja. Algo que normalmente no suele ser muy bueno, porque cuando una cosa es buena, la sueles compartir con la pareja, puede que no. Pero cuando es mala, pues bueno, ahí la dejas y la descubres y digamos que te causa una gran sensación. Bueno, yo he estado casado o juntado o aparejado con este tipo o esta tipa y jamás hubiera creído. Y resulta que, ¿qué descubrió usted? ¿Qué hizo que la verdad que la cosa fuera o más feliz o más infeliz después de aquel descubrimiento? ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, señora. Muy buenos días, encantada de conocerte. Igualmente. Y enhorabuena por tu equipo, magnífico equipo. Señora, dígame, ¿qué descubrió usted? Bueno, pues yo me he casado por segunda vez, ¿no? Y con mi marido actual llevo 13 años. Y los años que pasamos de novio, que fueron un año y pico, pues él dormíamos, ya éramos mayorcitos, ¿no? Y yo tengo 48 años. Y dormíamos juntos, pero yo notaba como que él dormía muy inquieto, que dormía tieso, como si estuviera nervioso, como si estuviera tenso. Y cuando nos casamos, nada más casarnos, descubrí que me dijo que es que él no podía dormir en la cama y que jamás había dormido en una cama, que él tenía que dormir en el sofá. Y llevo pues 13 años con mi marido durmiendo en el sofá y yo en la cama. Esto es fantástico. Sí, porque cuando se enfada con él, chollo. Ya está en el sofá. ¿A dónde lo manda? Es un chollo. No, es un chollo realmente. ¿Para que sí? Porque no lo oigo roncar, claro. Y no me molesta. Que duerme sola, que es un placer.
inscripción. Y cuando mi hija, porque engendramos una hija en el en el sofá. De novio, en el viaje de novio engendramos una hija en la cama. Ah. Y pero yo tengo dos hijas de otro matrimonio anterior, entonces la dificultad del sofá es que claro, con un bebé a la cama, con tres niñas pululando por la casa es muy complicado tener cualquier tipo de actividad. Claro. Entonces hay decir, ahora yo doy gracias a Dios porque no lo oigo roncar. Pero y dígame, señora, ¿qué es lo que hace que él no pueda dormir en una cama? Pues eso viene de su juventud, de sus cosas de su casa, de sus relaciones con sus padres, de sus salidas nocturnas y llegadas y tumbadas en el sofá a dormir la mona. Y eso que es un empresario ahora mismo súper formal, que no bebe alcohol, que no toma café, que no tiene actividades extraescolares de ningún tipo y todo ese tipo de cosas. Pero tiene esa cosa que descubrí yo que a mí me dejó patidifusa. Y ahí está. De todas formas, yo ahora mismo, pasados 13 años, doy gracias a Dios, porque estoy en la gloria en mi cama yo sola. Pero cuando coinciden, ustedes no coinciden nunca a la hora de fin. Hombre, sí, antes de dormir, luego no se va. Hay que coincidir, pero claro, hay que coincidir si él viene, porque yo lo que es ir al sofá, que la verdad lo del sofá, con tres niñas durmiendo cerca. Y con, es que es muy complicado lo del sofá. Kelly, capitán Araceli, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, corazón, buenos días. Buenos días. No me digas que descubriste algo del que tiene las manos como dos tablas de planchar. Bueno, mi marido, aparte de que ronca, que ya lo contaba antes Naranjo, que esto lo descubrí yo antes, que cuando roncaba es un vestido al ralentí, es horroroso. Ay. Es el diodarma con faringitis. Pero vamos, que esto es una cosa normal, ¿vale? Sí. Yo todavía me di cuenta cuando dormí con él, pero no. Yo fui casi a los 10 años de estar conviviendo. ¿Ah? Te cuento. Resulta que un día se me rompe la lavadora. Uh-huh. Tal cual. Total, que estoy con el técnico y tal, y me dice, bueno, esta lavadora es muy moderna, no tendrá esto la garantía. Digo, ay, pues mira, no lo sé. Digo, espérate, digo que mi marido tiene una carpeta en el ordenador que pone la factura 2013, que fue cuando la compramos. Digo, y la vamos a ver, ¿vale? Abro el ordenador, el Mac, ¿vale? Lo abro, factura 2013, buscando la factura para la garantía de la lavadora. Pues no me encontré la factura, Carlos. ¿Ah? No, me encontré al técnico y dos otras primas de Bulgaria. Claro, me imagino. Sí. Y estaba el técnico, sí, buscando. Pero carpeta, te puedo decir que había como 200 películas. Anda, ¿y eran de muchachas que muy fuman búlgaras, o cómo? Sí, de búlgaras. Sí, muchachas que fuman. Hombre, jóvenes democristianas, ¿no? De Bulgaria. Le estaban enseñando el búlgaro. Esta no escucha la COPE. No. Esta no escucha la COPE. Y de ahora, cuando yo llegué, ya bajó el técnico. Claro, y bueno, y lo de la... Hombre, el técnico con los ojos como gamba, Carlos. Claro. No sabía dónde meterse. Digo, sigue mirando factura. Claro. Digo, no la vamos a encontrar aquí. Digo, ya lo llamo yo. Uy. ¿Y luego pues qué sí pasó? Pues nada, cuando llegué, digo, Luis, digo, esto... Digo, hombre, digo, 10 años, digo, me la he estado. Digo, ¿cuántos años llevas aquí guardando películas? Dice, ¿y las que tengo en otra carpeta? Digo, ¿cómo? Factura 2012, factura 2011, factura 2010. Y mira, que tenía malo, que pasa que ya me dio. Hasta que me dio por un día, ves, con una con él. Digo, a ver si es verdad que esto te llama a ti tanto la atención. Pero la tuvo que quitar. Me levantó el estómago. Pero bueno, ya. Esto fue lo que descubrí, sigo con él. Él lo tiene en su intimidad, en su parcela. Sí. Bueno, pero tener películas de relaciones humanas, claro, entre... Ya, Carlos, pero yo vengo de una familia, ¿sabes?, de 7 hermanos, sí, católica, apostólica, romana, que en mi casa no se ha visto, que en mi casa se ponía Pretty Woman y se quitaba, con eso te digo todo. Parece que se besaran, encontrarme, sí, esto así de repente, esta muchacha vestía de látex, que no le quedaba un agujero libre. Sí, claro. ¿Vale? Y, con tres hombres empalándola, la verdad que me causó un Él decía, le metían de todo por todas partes. Ay, por favor. Por todas partes, que le faltaba que le quitaran un ojo para que le metieran otra, ¿no? Sí, madre mía. Ya, por Dios. No, hombre, pero era por conocer, ¿no? Y estaba doblada al español o era en búlgaro.
ay, mira, hasta ahí ya no llegué. Porque yo no sé, estos ruidos que hacen ellos, ya no sé yo si era en España, porque era A ver si era de karate la película. ¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.